Millones de argentinos utilizan diariamente los servicios públicos sin saber que les pertenecen. Agua, electricidad, teléfonos, combustibles, rutas, aeropuertos, trenes subterráneos, aviones. A comienzos de los años 90, las empresas del Estado se privatizaron con la promesa de modernizar sus servicios y brindar mejor atención. La privatización del transporte terminó en un colapso. Los trenes interurbanos que unían las provincias fueron suprimidos. Miles de pueblos quedaron aislados y 1 millón de habitantes emigró hacia las capitales. ¡Hace mal el servicio! ¡Como 15 minutos de demora! ¡Es una vergüenza! Veníamos viajados como ganado. Parecimos chancho viajando acá. Sardines somos acá. Apretado, colgado, pero hay que viajar, no hay otra. Acá no hay seguridad para embarazadas, para personas lisiadas. Tengo miedo de volver ahora, yo no sé si vuelvo. Pierdo presentismo, pierdo premio, nadie da la cara. Necesitamos que haya más frecuencia. Si no se queda el tren o si no te matan acá, te mata el tren. El Estado no puede ser que esté subsidiando a estas empresas para que viajemos de esta manera. Todos los días, todos los días. Para ganar 3 mangos tenemos que viajar como chancho. Ellos después no te devuelven la plata del abono. Porque todos los días anda mal y el empleador no te lo cree que anda mal. ¿A dónde está la guita, loco? ¿De qué le entiende? Con la privatización de las aerolíneas, se eliminaron rutas aéreas a ciudades y provincias. Los vuelos no respetan horarios y se los cancelan a último momento. No hay ningún representante de la aerolínea que se acerque a nosotros a decirnos qué está pasando. No tenemos agua, no tenemos comida. No tengo dinero para dormir aquí hoy tampoco. Estoy aquí 3 días intentando salir de aquí, no consigo con esa porcaría. ¿Ahora qué van a hacer? No sé qué voy a hacer. Miles de pasajeros y turistas quedan abandonados en los aeropuertos. Jamás se vivió en el país una crisis semejante. La carga y el traslado de pasajeros pasó al transporte automotor. Las calles y carreteras quedaron saturadas. Los accidentes fueron en aumento. Solo en el 2007, la guerra del automotor provocó decenas de miles de heridos y más de 8.000 muertos. Ante el maltrato y la falta de respuesta de los concesionarios y autoridades a sus quejas, los pasajeros terminaron enfrentando los trenes creyendo que no son suyos. Sí, pero tiene razón el pasajero en reaccionar así. Es toda una discusión con el pasajero de hacerle entender que esto es nuestro, esto es del Estado, del pueblo, somos dueños. No es de los concesionarios. Los concesionarios se la llevan, nada más. Tiene todo el derecho del mundo el pasajero a estar caliente, a estar con bronca, por lo que es el servicio. El manoseo, el maltrato, los atrasos de la línea, la inseguridad que se vive. Hoy las estaciones se convirtieron en garitas para vender boletos. Ni en Retiro hay bancos para sentarse, nada. Esto en tiempo de ferrocarriles era impensable. Por eso yo hablo del maltrato permanente y la mala educación hacia el pasajero.
Nosotros lo comprendemos porque, bueno, primero que años transportándolo desde la mañana, desde las 5 de la mañana, volviendo a su casa a la tarde, donde quiere llegar rápido, donde quiere viajar confortable, y bueno, todo eso no existe, hoy no existe. No supimos valorar aquello que tuvimos, es algo más profundo que esto que se ha transformado ahora en un mero servicio de transporte como ganado para el pasajero. Esto es un colectivo, básicamente, incluso las normas de seguridad se violan permanentemente. Nosotros tenemos una relación muy complicada con el pasajero porque al ser la cara visible de la empresa es el pasajero donde descarga toda su bronca, todos sus reclamos, todas sus quejas. Entonces tenemos una relación compleja, en algunos momentos de gran agresividad. En otros momentos tenemos una relación, y aparte porque nosotros lo hemos buscado, una relación de diálogo, tratar de explicar cuál es nuestra ubicación en la empresa, saber que nosotros también padecemos el mal servicio. La confusión sobre lo público y lo privado sigue vigente. Los trenes se privatizaron porque daban pérdidas. Pero los servicios públicos, ¿están para dar ganancias o para servir a la comunidad? ¿Acaso deben dar renta las escuelas o los hospitales públicos? ¡Tatino! ¿Vení? ¿Pasa? Sí, cómo no. La característica del sistema de transporte actual en la Argentina es de un completo desorden, ¿no? Nosotros le llamamos anarquía del transporte. Y solamente beneficia, en general, a los que venden elementos de transporte, a los que construyen rutas y demás. A nosotros nos robaron todo. Teníamos aerolíneas, teníamos la flota fluvial, teníamos la flota mercante de ultramar, teníamos los ferrocarriles como sistema. Bueno, todo eso fue destruido. La sociedad argentina, en conjunto, gasta el 27% de su riqueza, o sea, el Producto Bruto Interno, para sostener un sistema de transporte altamente ineficiente. El 27%. Lo normal sería entre el 7% y el 9%. Y la sociedad tiene que entender de que esto nos lleva realmente a un desastre. Juguetón, ¿qué haces? ¿Y qué tenés acá, Elido? ¿Pollo, cerdo? ¿Qué tenés? No, tenía unos cerditos y una vaca con un ternero, bueno, ya no están más. Y ahora unas pocas gallinas ahí en el gallinero. ¿Te las comiste todos? Me las comieron. Yo vine a La Plata a estudiar en 1958. ¿Ingeniería ferroviaria? No, no, era ingeniería mecánica. La ferroviaria era una especialidad después. ¿De dónde eras? ¿De Junín? De Junín, yo soy de Junín. Como Eva Perón. Sí. Y bueno, me quedé acá, me enganché acá. Empecé a trabajar acá en La Plata, en ferrocarril, en los talleres ferroviarios de La Plata. Mirá la estupidez que cometí. Como tenía un tren que me llevaba en 35 minutos de Villa Elisa a Constitución, dije, si ahora es así, cuando pasen 10, 15 años, este país se va a ir para arriba, entonces voy a llegar más rápido. Me equivoqué. Me equivoqué. Como tantas otras veces. La Argentina se debe a algunos debates de fondo, ¿no? Es el conocimiento del patrimonio público, lo que los argentinos poseemos y qué podríamos hacer con esas cosas que son de nuestra propiedad. Yo fui profesor varios años. Hago una crítica enorme a la universidad, porque la universidad fue cooptada por la mentalidad esta de los negocios y de preparar semiprofesionales, porque a veces no se llega a eso, tecnicaturas, como se llama ahora, para seguir el modelo este de saqueo que hay en la economía. Entonces el hecho de que se dé o se corra un glaciar, como en Veladero, Pascualama, se corran glaciares, se envenenen las aguas y demás, y que el gobernador de esa provincia haya sido uno de los autores de la ley de minería, esta piratería que hay en la Argentina, silencia a los grandes medios, silencia a las universidades, silencia a los intelectuales, a todos, ¿no? Entonces no hay debate.
La mayor derrota que tuvimos no es la económica, es la cultural. Es decir, no hay pensamiento crítico. El pasajero tiene que sentir de que eso que circula, esos trenes, esos coches, esas locomotoras, esos rieles, son de él, son nuestros. Y es la primer conciencia que se debe tomar. ¿Cuáles son los bienes públicos y los privados? ¿A quién le pertenecen? ¿Al gobierno? ¿A las empresas o a los ciudadanos? ¿Y quién mantiene y administra los servicios públicos? ¿Fueron más eficaces y menos corruptos en manos privadas o estatales? ¿Qué derechos tienen los usuarios sobre ellos? ¿Qué viene a ser UNAVE? UNAVE es el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. ¿Es el órgano? ¿Cuáles son? ¿O qué son los bienes del Estado? Bueno, los bienes del Estado son enormes, porque acá habría que separar entre lo que administra nuestro organismo, que es lo que está desafectado de concesiones o de uso del sector del Estado, bastante menos, digamos, pero los bienes del Estado son muchísimo más. El espectador no entiende nada, no se tiene idea de qué es lo que le pertenece. Bueno, el patrimonio público, por ejemplo, desde que los ferrocarriles fueron nacionalizados, siguen siendo parte del Estado, del patrimonio del Estado. Están concesionados, pero todo lo ferroviario, todo, hasta el último riel, es propiedad del Estado. Todos los puertos son del Estado, administrados por consorcios, algunos pequeños puertos privados, pero son concesiones también. Todo el subsuelo del Estado. YPF ha sido privatizada, ha sido concesionada, pero el subsuelo sigue siendo nacional, estatal, todas las reservas son estatales. Lo mismo pasa con toda la plataforma submarina y las 200 millas. O sea, el Estado tiene enorme poder en toda la zona marítima. O sea, vos podés dar permisos de pesca, concesiones. Y después, ¿tierras? Bueno, el Estado tiene muchas tierras, las Fuerzas Armadas tienen muchas tierras, porque en épocas y en el interior del país tienen mucho, en las provincias, campos grandes, todo eso todavía está. Todos los edificios públicos son del Estado. Todos los edificios públicos están asignados, yo no los administro porque están asignados a un ministerio, a una administración. Hay miles. Te voy a decir algo, no está claro el relevamiento de los bienes. Ni siquiera el Estado mismo sabe lo que tiene. Ni siquiera el Estado mismo sabe lo que tiene. ¿Qué tiene? ¿En qué sentido? No tiene el inventario completo de sus bienes. No está nunca completo. El maltratado patrimonio público se conformó con el trabajo y ahorro de generaciones de argentinos. La reducción del Estado y la desinformación fueron las condiciones del despojo. Nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Nuestro sistema ferroviario llegó a tener 60.000 propiedades, 220.000 empleados, 37 talleres con miles de máquinas y repuestos, más de 3.000 locomotoras, 60.000 vagones, 1.600 estaciones, cientos de leguas de campos y 44.000 kilómetros de vías, una de las redes más extensas del continente. Es el antiguo ferrocarril del oeste, es el primer ferrocarril nacional, se crea en 1857 y lo toma la provincia de Buenos Aires, lo desarrolla, lo expande y que tiene una organización eficiente y que entra en competencia con los primeros ferrocarriles ingleses que se empiezan a instalar, en donde le demuestran de que se pueden hacer las cosas de forma diferente, pero a pesar de eso la gran presión del gobierno inglés, de los ferrocarriles ingleses, es que se malvende a través del primer cipayo nuestro, que es Juárez Celman.
A partir de ahí, los ingleses son monopólicos en el ferrocarril. El capital europeo se unía a la oligarquía porteña para expandir la frontera contra el indio, expropiarle sus tierras e instalar el tren. Los ingleses tuvieron muchas ventajas acá, ventajas comparativas con respecto a los ferrocarriles provinciales. Acá tuvieron muchas, tuvieron empréstitos, préstamos, tuvieron exención de impuestos, tuvieron una legua de tierra más acá al costado de la vía que tenían para las colonias que ellos querían colocar aquí en la Argentina, como la colonia de Armstrong, porque ellos hacían y presionaban por una legislación que tenía que ver con su política colonial. ¿Cuál era? Y la política colonial, que sacaban todos los productos y todo lo que se, que la materia prima nuestra, y así ellos nos traían su materia elaborada ya y con exención de impuestos. Eran ganancias fabulosas. Ellos vinieron, se instalaron llenos de prebendas, regalías, independientemente de la explotación de la mano de obra, que fue una explotación esclavista. Compañías inglesas y francesas aportaban su avanzada tecnología y experiencia ferroviaria. En 20 años, los trenes unían Buenos Aires con el centro, oeste y norte del país. Reparando vagones y locomotoras, en los talleres comenzarían a ser una industria nacional. Paralelamente, renacen los trenes del Estado, llamados ferrocarriles de fomento. El ferrocarril de fomento es la gran revolución que se produce en materia ferroviaria, porque significa que es el Estado el que puede promover las regiones a través del ferrocarril con tarifas reducidas, que puede favorecer a los productores, que puede ligar a las regiones entre sí y termina con el mito de que son los ingleses los únicos que promovieron los ferrocarriles en Argentina y que promovieron el progreso. Y eso lo demuestra Escalabrini Ortiz. Escalabrini Ortiz da en el clavo por años y por eso sigue hoy tan vigente. Por esta cuestión, dice, el ferrocarril de fomento es el ferrocarril que demuestra que con la inversión del Estado se logra tarifas reducidas, ligar a las regiones entre sí y se avanza en la economía regional, lo que hoy conocemos como el Belgrano Cargas. Esos ferrocarriles fueron los más largos y los más extensos. Atraviesa 17 provincias, tiene 10.000 kilómetros de vía, lugares a donde, por supuesto, el capital ni se pensaba que podía llegar porque no le daba ninguna ganancia. Allí estaba el ferrocarril de fomento. Es donde el ferrocarril que les llevó agua a los lugares donde no la había. Es decir, es el ferrocarril que ligó a la nación. En el imaginario colectivo, la época de los ingleses fue la época de oro del ferrocarril. De la época en que las locomotoras se lustraban, los grandes récords. Fue la época donde se hicieron las grandes construcciones, donde se construyeron los grandes ramales. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que esas construcciones se hicieron con garantías del Estado. Se hicieron con subsidios, se hicieron con plata de los argentinos. Las grandes obras son, por ejemplo, la estación de Retiro, la estación de La Plata, la estación de Constitución, que se hizo dos veces. Grandes estaciones, grandes palacios, que muchas veces eran mucho más de lo que necesitábamos en ese momento, que justificaban hacer balances donde se mostraba que perdían plata. Entonces el Estado ponía la diferencia. Todo eso constituye una época donde los argentinos, a través de los ingleses, nos dedicamos a tirar manteca ferroviaria al techo. Eso se mantiene hasta los años 30, cuando sobreviene la crisis del capitalismo, que hace que empiece a decaer el periodo inglés.
Con el golpe militar del general Uriburu, llega la década infame. Frente a la corrupción, se alza la prédica del grupo Forja. El investigador Raúl Escalabrini Ortiz denuncia los subsidios a las compañías inglesas y plantea la nacionalización de los ferrocarriles. La llegada del gobierno de Juan Perón termina con la Argentina neocolonial. Se nacionalizan los servicios públicos, los depósitos bancarios y el comercio exterior. Nacen los ferrocarriles argentinos. Esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo. Al finalizar la Segunda Guerra, Gran Bretaña le debía a la Argentina 2.000 millones de pesos. La deuda es canjeada por todos los ferrocarriles. Los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Mirán. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a comprar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50,000 kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Comienza la edad de oro de los ferrocarriles. La red supera los 50.000 kilómetros. El tramo Buenos Aires-Rosario se cubría en 3 horas 30. Se termina una de las mayores obras de la ingeniería nacional, iniciada por el presidente Hipólito Yrigoyen, el tren de las nubes a 4.300 metros de altura. Yo vengo del ferrocarril, de los terraplenes, porque mi viejo era un ferroviario nómade y el patio de mi casa era el mismo patio que tenía la estación, junto con todos los ferroviarios. Y ahí jugábamos con las locomotoras de verdad. Empiezo a estudiar en la escuela industrial, pero el viejo me saca al año y me manda a la escuela fábrica que había creado Perón, porque necesitaba 1.000.000 de técnicos para el primer plan quinquenal. Y sin decirme agua, me mande, yo le pregunto, ¿por qué me sacás de acá? Se había probado. Y me dijo, el general te necesita, y se acabó.
me da la ropa, me da la camisa khaki, me da los zapatos Merito, me da los útiles, me da todo. A partir de ahí empiezo a estudiar y empieza el amor de los materiales. Había que aprender y estudiar el laberinto de los números, porque si nosotros no estudiábamos las matemáticas, jamás íbamos a comprender por qué el metal vuela, por qué el metal flota y por qué el metal se desliza sobre los rieles. El gran mérito del ferrocarril argentino es haber formado las escuelas, que el menemismo fue lo primero que rompió, ¿no es cierto? Tanto la Escuela de Técnico Ferroviario como la Escuela de Ingenieros Ferroviarios, ¿no? Entonces nosotros desde nuestro país podíamos generar la mano de obra y la inteligencia para manejar nuestra propia empresa. ¿Qué estás haciendo, Norberto? Estoy trabajando con un protector para una bomba sumergible. Es un equipo que diseñamos nosotros que reemplaza a un equipo comercial que cuesta como 5.000 pesos, con un desarrollo a partir de tecnologías sencillas. La idea con esto es, con tecnología que tenemos disponible, generar soluciones más sencillas, más baratas y que satisfacen nuestro problema. Un poco lo que hacíamos en ferrocarriles. Fundamentalmente, la política de sustitución de importaciones permitió generar la industria. Los vagones de madera de esa época los traíamos de Inglaterra, hasta la madera, hasta los tornillos traíamos de Inglaterra. Bueno, empezamos a fabricar tornillos, empezamos a fabricar las tablitas de madera, empezamos a reconstruir los vagones que teníamos de la época de los ingleses, y después empezamos a fabricar vagones acá. Después de esos vagones, construimos coches. Después de los coches, hicimos coches con aire acondicionado. Dentro de las cosas que veía que eran público, tuvimos los dos trenes hospitales, el tren Alma, que era el tren del Trochangosta, y el del policlínico, que era de Trochancha. Después tuvimos los cochecines. De la llamada Revolución Libertadora viene a destruir el modelo de desarrollo autónomo del peronismo. Pone en ejecución el plan económico de Raúl Prebisch y el país ingresa en el Fondo Monetario Internacional y la Junta Interamericana de Defensa. Arturo Frondizi comienza su gobierno traicionando el programa votado por el pueblo y pacta con Estados Unidos. Son los años de la Alianza para el Progreso, las primeras concesiones petroleras y el desembarco en nuestro país de las multinacionales de camiones y automóviles. Frondizi elimina tranvías y trolebuses e inicia la reducción del ferrocarril. Frondizi pone como ministro de Economía al Zogaray. Al Zogaray hace un viaje a Estados Unidos, se entrevista con el general Larkin, que era un general del ejército americano que en ese momento estaba trabajando para el Banco Mundial. El general Larkin le ordena, le da un plan para llevarse a cabo, para reordenar nuestro sistema de transporte. En ese plan, lo medular de ese plan era destruir el sistema ferroviario y reemplazar la vía por carretera. Significa el corte de 5.000 locomotoras de vapor que se chatarrearon. Nosotros en esa época teníamos totalmente desarrolladas las locomotoras de vapor. Teníamos talleres como por ejemplo Tafí Viejo, que era capaz de fabricar 1.000 locomotoras de vapor por año. Y significó la pérdida del transporte ganado, la encomienda, toda esa pequeña carga, que son muchos miles de toneladas, que están enganchados a trenes pequeños y locomotoras pequeñas, como era la locomotora vapor de la época. Junto con la locomotora diésel, nosotros compramos la dependencia. Es el modelo del consumismo llevado al transporte, y que de alguna manera nosotros compramos. La historia del movimiento obrero ferroviario, ¿qué te puedo decir? Está llena de luchas, de abnegaciones, de resistencia, tenemos mártires, siempre fuimos reprimidos. Aquel que diga que no resistimos
resistimos en todas las épocas, en todos los tiempos. La movilización más fuerte fue el año 58, cuando el gobierno de Frondizi, democrático él, a nosotros nos encarcela dentro del mismo lugar de trabajo, nos pela y nos hacen dormir dentro del vagón. A las 4 de la mañana nos levantamos, tomamos el mate cocido a laburar y estábamos custodiados por milico. Y también quiero decir que fue la gran resistencia nuestra el año 1961, cuando resistimos 42 días de huelga, donde fueron días duros, días de presos, días de encarcelamiento, días donde las mujeres de Laguna Paiva quemaron un tren. Laguna Paiva es una comunidad de identidad ferroviaria, digámosle. Nosotros, tanto abuelos ferroviarios, padres ferroviarios, hijos ferroviarios, en una época fuimos la fiesta nacional del ferroviario. Esta comunidad, en su mejor época, entre todos los servicios, lo que era talleres, almacenes, vía y obra, tráfico, llegó a tener casi 4.000 obreros. Cuando empieza el plan Larkin y Frondizi viene con los despidos, hubo cientos de despidos acá en esta comunidad, ahí es donde la comunidad empieza a defender esto. La aplicación en Laguna Paiva del plan Larkin significaba que 150 compañeros quedaban en forma inmediata cesante. Significaba a la vez el levantamiento de 10.000 kilómetros de ramales. Todo eso nos llevó a iniciar la huelga del 61. Y entonces las mujeres salieron a la vía, colocaron durmientes y tumbaron el primer vagón y lo incendiaron. Estaba la policía adentro. Por supuesto que no era para quemar a nadie adentro, sino que para intimidar a que la policía pueda huir. Porque estaban reprimiendo, tirando desde adentro del vagón, tirando a la gente. La actitud de las mujeres fue heroica porque fueron las primeras en salir. Y fueron las primeras en ser reprimidas. Y eso sumó a los hombres a la pelea. Y lo obligó al gobierno a dar marcha atrás. Ah, mira, mira. ¡Ey! Pero qué lujo, querida. Reflejando la historia. Después, en la huelga del 61, nos aplican el plan Conite. El plan Conite es el plan de conmoción interna. Es un plan represivo, destinado a la clase trabajadora. Pasamos a la clandestinidad, nos hallaron nuestras casas, nuestros hogares. Muchos compañeros se matan, se suicidan. Eso está todo oculto todavía. Y bueno, y hasta que mi viejo me dijo, rajá para Buenos Aires. ¿Y a dónde me manda mi viejo a Buenos Aires? No me manda a un lugar de muchachos solteros. Me manda a la casa de don Miguel Muñoz, otro ferroviario, amigo de él. Y con confianza, y contale todo. Es un pintor, cantor lírico, diseñador de locomotoras de vapor, un hombre ético. Don Miguel, ¿todavía sigue pintando? Sí, algunas cosas hago, otras no. Esta. ¡Ah, qué barrio! Del norte. Aquello también es de la Boca. ¿Y este, don Miguel? Este es la inauguración de un horno en Junín, en los talleres de Junín. ¿Ferroviario? Es ferroviario, claro. ¿Dónde aprendió a pintar y desde cuándo? Bueno, desde niño, yo la verdad que siempre me gustó la pintura. Siempre pinté desde chico. ¿Qué edad tiene ahora, Miguel? 92. Voy a cumplir en mayo 93. ¿Y sigue pintando? Y ojalá agarre otra vez la pintura porque cuando no pinto me pone mal. Me pone muy mal. Y este es el plano de la locomotora. Esta es la 3500. Yo participé junto con todos los otros, participé y agregamos los elementos más modernos para... ¿Cuántas tener... se hicieron? Se hicieron 5. Y esta, acá está la locomotora terminada, ¿eh? Esta es la locomotora terminada con todo el equipo, desde el ingeniero La Padula, también está don Miguel en la foto, todos los trabajadores, los obreros. ¿Y hasta cuándo corrieron? Y esta corrieron, yo me acuerdo que las vi hasta en el año 57-58, corriendo con una gran performance de tonelada remolcada. Vino la Revolución Libertadora y la cortó con un soplete. El desarrollo de la termodinámica en este país estaba concentrado en talleres Tafí Viejo y el hombre... de Talleres Tafí Viejo, que hizo escuela, se llamaba ingeniero Anacleto Tobar, que los alemanes le mandaban a la locomotora, a la Henschel, a que las probara él en Tafí Viejo,
y la prototipo se la regalaba al Estado. Todavía en Tafí Viejo queda arruinada una locomotora Henschel. Lo mismo ocurrió con la locomotora del ingeniero Porta, la primera locomotora en el mundo de diseño aerodinámico, porque parece un cohete, copiada por distintos países del mundo, uno de ellos es China Popular, que en honor al ingeniero Porta, una locomotora lleva su nombre. ¿En China? En China. Rosendo, ¿vos conociste al ingeniero Porta? ¿Cómo no? Trabajé 10 años con el ingeniero Porta. Uno de mis grandes maestros. Un hombre de una calidad humana excepcional. Un hombre que la dictadura le arrebató una hija. Porta toma la tecnología de la locomotora a vapor a fin de la Segunda Guerra Mundial y la desarrolla hasta lo máximo que llegó la tracción vapor. Construyó dos locomotoras capaces de ir a 150 kilómetros por hora en la trocha angosta, una de las cuales, la que llamaba Presidente Perón, la cortaron y la otra está arrumbada, hoy está tirada en algunos talleres del Belgrano. Después estuvo trabajando con los venezolanos y con los cubanos en el tema de utilizar combustibles secundarios, como por ejemplo el bagazo de caña como combustible dentro de las locomotoras. Realmente un genio. El acoso y reducción del ferrocarril, bajo presión de las corporaciones del automotor, se profundiza con las dictaduras militares desde el general Onganía a Videla. La resistencia ferroviaria a la dictadura genocida se hizo sentir en todo el país. La respuesta fueron secuestros y asesinatos. En Tafí Viejo, la represión de los generales Bussi y Vilas fue despiadada. No hicieron más que sembrar el terror de que no te metas. La gente no quería entrar en nada, no quería saber nada. Hablaban de lucha y para ellos no era nada. Si acá nosotros queríamos convocar para tomar los talleres estos, pero la gente no nos respondió. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Cuál era el miedo en esa época de Bussi de que manden el ejército? A nosotros mismos nos siguieron autos de noche. Como así también podía caer la policía, el que sea, y le metía miedo. Y bueno, es que la gente no estaba preparada para eso. ¿Por qué? Porque viene desde un momento de gloria en el país donde había trabajo, había de todo, y de pronto se empieza a atacar a la gente, a desaparecer. La gente tiene miedo de salir a la calle. Y por ende no quiere hablar de nada. Acá desaparecieron 16 muchachos. Son más posiblemente de los talleres de Tafí Viejo. En el país hubo 30.000 desaparecidos. Y entre esos 30.000 hay un hermano mío que fue dirigente de base de estos talleres. Y ahora uno entiende por qué era necesario que desaparezca esa gente. Tenían que desaparecer para que se facilite esta entrega, ¿no es cierto? Si hubiese estado esa dirigencia, esos jóvenes mozos, esos jóvenes llenos de sueño, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el Plan Económico Austral impulsa políticas neoliberales orientadas a la privatización de los ferrocarriles. El que empieza a fondo con las privatizaciones es Terraño, que es el que quiere imponer este descuartizamiento de la empresa en cuatro grandes sectores. Empezó a tercerizar funciones de esas empresas. Y ese fue el comienzo de la privatización. Buenas tardes. Es decir, que el Estado era un mal administrador, que entonces había que dárselo a los que eran buenos administradores, que eran los privados.
el mismo discurso de la dictadura sigue durante todos estos años. Hasta hoy. Hasta hoy. Y este es el fenómeno que nosotros tenemos que decir una y otra vez. Las privatizaciones fueron, son y seguirán siendo un robo. Gobierne quien gobierne. El tiro de gracia a los ferrocarriles lo da el gobierno justicialista de Carlos Menem. Son privatizados siguiendo los planes del Banco Mundial. Como las escuelas y los hospitales, los trenes serán transferidos a las provincias. Menem advierte, ramal que para, ramal que cierra. Acá Menem empezó fantástico, los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Lo hizo bien, mal, no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Pretendemos con esto darle la posibilidad al trabajador, al obrero, una vida más digna, convirtiéndolos de proletarios en propietarios. Acá todavía hay antiguos mentales que dicen, no, los ferrocarriles son nuestros, pierden 1,5 millones de dólares por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa la... No, no. Fíjense, los ferrocarriles que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada y están... Los nuevos concesionarios son empresas de colectivos y de transporte automotor interesadas en la reducción del ferrocarril. Ellas podían clausurar ramales y estaciones, reducir el personal, disponer de los talleres y de todo el material rodante. Son los dirigentes que ahora son empresarios. Incluso Pedraza, todavía Menem, medio riéndose un poco de la gente y de la Argentina, le entrega 10 días antes que asume de la Rúa el ferrocarril Belgrano, que es el ferrocarril más grande de la Argentina, que era el único que se autofinanciaba, es el ferrocarril que sirve 14 provincias y el ferrocarril que se conecta internacionalmente con Chile, Bolivia y por medio de Bolivia. El ferrocarril Belgrano Cargas se entregó al sindicato Unión Ferroviaria, dirigido por José Pedraza. Es un día histórico. Habíamos perdido el rumbo y cuando por ahí un convoy ferroviario pierde el rumbo, descarrila. Y los argentinos habíamos descarrilado durante las últimas épocas. Pedraza había ganado fama como combativo en las huelgas ferroviarias del 60, pero traiciona a los trabajadores y será socio del saqueo. Desde la conducción del gremio, pronto comprendió que en los tiempos por venir, antes que resistir la privatización del tren, era mejor quedarse con él. Maquiavelo, que era un ser muy excepcional, decía que el mal hay que hacerlo todo de golpe. 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 Y el mal se hizo todo de golpe. Los ferrocarriles se redujeron en un 80%. Era un ataque a la unidad de la nación. En el año 89 me eligen secretario general de la seccional Tucumán de APDEFA. ¿En Tucumán? En Tucumán, sí. ¿Zafaste de las privatizaciones? Me agarró la peor, el periodo de los planes, de los cierres, de los despidos de gente, de los traslados a la DGI, de los ferroviarios. Así que bueno, me tocó ser testigo y protagonista en la pelea que dimos desde allá. Cuando llegaron las privatizaciones, ¿te ofrecieron la presidencia de Ferrocarriles? No, lo que ofrecieron fue una de las vicepresidencias de Ferrocarriles Argentinos, pero entendiendo lo que venía y el descuartizamiento de la empresa, y acordándome de la ética de Scalabrini, de alguna manera dije que no. Era buen billete. Era mucho billete, y yo a muchos compañeros le decía en ese momento, yo me hubiera llenado de plata, ellos no.
Así que no acepté. Algunos dicen que nosotros no resistimos las privatizaciones, un mentir total. Nosotros resistimos con una gran huelga que se originó en 1991, los primeros días de marzo. Una huelga que tiene una particularidad, tiene 45 días de duración y fue dirigida por los jóvenes de la fraternidad, los jóvenes señaleros, contra la burocracia sindical y contra la traición de aquellos que alguna vez ostentaron cargo, como por ejemplo Lorenzo Pepe, en la huelga del 61, era vicepresidente de la Unión Ferroviaria y él levantaba la mano en la Cámara de Diputados juntamente con Oraldo Brito a favor de las privatizaciones. Mira, acá en esta seccional, José León Suárez, paramos 22 días. Me acuerdo, no pudimos sostenerla más tiempo porque, bueno, había compañeros que hoy son conducción de la fraternidad y, bueno, apostaban a que la huelga se pinche, aceptaban las condiciones que imponía el menemismo. Y bueno, ¿tenía toda la sociedad en contra o no? En gran parte sí, pero por ejemplo acá en José León Suárez caminábamos las calles pidiendo ollas populares, pidiendo comida y los comerciantes y los vecinos nos ayudaban hasta con dinero. Fue una gran resistencia, fue una huelga inédita porque fue encauzada y organizada desde la base misma de los trabajadores. O sea, las directivas nunca apoyaron esas huelgas, por más que hoy lo digan. Acá siempre se resistió, todos los compañeros. La última huelga grande fue la de los 45 días y entre esas estaba también los trenes de la resistencia, que acompañábamos trenes de pasajeros, explicándole a toda la gente qué es lo que iba a pasar y que después sucedió. Y la última fue cuando nos sacan los trenes de pasajeros de larga distancia. Eso fue en el noviembre del 92. Ahí fue cuando un grupo de compañeros de la Unión Ferroviaria y de la Fraternidad hicimos correr un tren que era el Cuyano, o sea, que ya lo habían sacado por decreto. Y llevamos aproximadamente unas 200, 300 personas hasta Mendoza, sí, en esas condiciones. Demostramos que el tren podía correr. La anécdota es que se puede, cuando uno se resiste y se une con la gente, se puede llegar a pulsearle a estos tipos. Sí, se puede. Yo soy Rubén Darío Sobrero, presidente del Cuerpo de Delegados de la línea Sarmiento. Nosotros acá le hemos ganado todas las elecciones a Pedraza. Y la verdad que todas las elecciones que estamos ganando con un porcentaje mayor. En el 95 entré acá, ya en el 96 salí delegado y bueno. ¿Ya estaba Pedraza? Sí, Pedraza estuvo siempre. Lo que pasa es que Pedraza al principio no se dio cuenta. Cuando se dio cuenta era tarde porque ya teníamos todo el cuerpo de delegados. Y hubo un quiebre que fue la huelga del año 97, donde echan a varios guardas del Mitre. Nosotros acá todavía recién nos estábamos formando y me acuerdo que fue allá, acá un par de metros, 22 tipos, me acuerdo como si fue hoy. Nos metimos adelante del tren y lo paramos así. Dijimos, sí, no sale. Y le hicimos bajar al motor y me dijeron, este tren no sale. Mirá, te puedo asegurar que me temblaban las piernas, pero ahí empezamos a ganar confianza a partir de que empezaban a venir los compañeros. Algunos venían en bicicleta, otros venían corriendo. Cortamos la otra vía, que es la de este lado. Y ahí fue la primera vez que le torcimos el brazo a la empresa. Mucha gente joven he visto. Está entrando toda una camada de pibes que son hijos de compañeros nuestros, porque hemos logrado imponerle a la empresa que los compañeros nuevos que toman tengan prioridad a los hijos de los ferroviarios, para mantener la tradición de la familia ferroviaria. ¿Cuál es esa tradición? Es la tradición, es la solidaridad, el compañerismo. El ser ferroviario es un ser muy, muy, muy especial. Lo que hoy estamos haciendo es tratar de reconstruir en algunos lugares lo que es un sindicato. Discutimos todo en base a un sindicalismo horizontal donde los trabajadores deciden en la asamblea cuáles son los pasos a seguir. Buenas tardes, compañeros, nos vamos acercando que ya vamos a empezar. Sale la asamblea, los que quieran hablar. Bueno, compañeros, creo que toda la asamblea que hemos tenido
Sabíamos perfectamente. Acá no es solamente el paro, acá vamos por la identidad perdida de todos nuestros compañeros ferroviarios. La conciliación obligatoria se la van a tener que guardar en el bolsillo. Acá traemos la moción. Paro de 24 horas para este es el paro de la Unión Ferroviaria y este es el paro que se acata desde el primero hasta el último compañero. Los que estén por la positiva, que levanten la mano. Por la negativa. La tristeza vino cuando cerraron los ramales. Todos vivimos del ferrocarril y todos quedamos a la deriva, casi en la nada. ¿Cómo está Patricio, linda? Patricio se está muerto. Totalmente muerto. Este pueblo nació y vivió con el ferrocarril. Y murió también. Trasladaron a todo el personal. Mandaban unos listados. En el tanque del agua lo colocaban. Y ahí anunciaban a quienes trasladaban. Los mandaban al norte, a lugares inhóspitos. Y tuvieron que ir porque de otra forma se quedaban sin trabajo. Fue la separación de la familia. Así que quedaban las casas acá, como están ahora, totalmente abandonadas, venidas abajo. Éramos 6.000 habitantes y ahora apenas llegamos a los 600. Y acá tengo unas fotos de todos los compañeros que trabajaban acá, ferroviarios. Es lo que nos ha quedado. Los recuerdos, simplemente, los recuerdos. Las épocas felices del ferrocarril. Ayer estás viviendo, llegaron a trabajar en la década de 40, 50, más de 5.000 agentes. Una playa que albergaba cerca de 800 vagones en espera de reparaciones. En todos los países serios, el ferrocarril es el principal modo de transporte terrestre. Y a nosotros acá nos han hecho creer que sacando los trenes íbamos a solucionar el problema del país. Esa es la gran mentira. Me duele la indiferencia de la gente, pero más que todo de los esclarecidos, y muchos sabiendo de esto, no dicen nada. Antes pasaba por esta vía, pasaba el famoso tren Cinta de Plata que unía desde La Quiaca hasta Buenos Aires. ¿Y qué pasaba? Todos esos pueblos que ahora están, todas esas vías, todas esas estaciones así, aunque han desaparecido, porque toda la familia que vendía empanadas, que vendía acá, sin ir más lejos, acá en la estación principal que tenemos en Tafí Viejo, había gente que vendía fruta, gente que vendía revistas. Yo soy docente, pero lo que se perdió aquí al perderse el tren fue el progreso que el tren llevaba de un lugar a otro. La necesidad de la gente de comunicarse por medio del tren. Lo más triste que yo viví, la separación de la familia. Un hermano en Salta, por el ferrocarril, otro hermano en Córdoba, y yo aquí, con mi madre. Mucha gente le agarró la depresión, se han enfermado, mucha gente ha muerto de corazón. Fue tremendo justamente porque de quitarle al hombre esa dignidad lo ha bajado de tal manera que lo ha deprimido y muchos no pudieron superar eso.
nos queda la ilusión de la escuela técnica de chico de 14 años ya, a la par de un oficial, trabajar con el herrero, el sopletero, el calderero, el fundidor, el carpintero, el ojalatero. Eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque... Me emociona todo eso, Pinicho. Claro que sí. ¿Por qué? Y justamente porque ahora no se lo ve. Y bueno, ya lo único que nos queda, los recuerdos. Cuando uno ve todo el deterioro material, uno le agarra una gran angustia de cuánto dinero habría que poner para poder reconstruir todo. Pero hay algo que no se puede medir, y es el deterioro humano, la discapacidad de la gente, la discapacidad que ha ido teniendo la gente en sus conocimientos. Y eso es muy difícil ponerle un número. Se le podría poner un número en cuanto a cuantificar cuánto habría que gastar en capacitar para volver a tener gente con las aptitudes que tenía en ferrocarril. Pero ¿qué número le podemos poner a aquellas degradaciones morales que sufrió el personal? Esto era imposible realizar sin la complicidad de Menem con Pedraza. Necesitaban el apoyo del principal gremio ferroviario, que confundía a sus afiliados, que les decía de que esto era algo que era imparable, que los fomentaba la creación de cooperativas con la promesa de que iban a seguir trabajando, que cobren sus indemnizaciones y se vayan. La realidad es que estas cooperativas tenían un periodo de vida y se fueron muriendo. Que había una gran campaña diciéndole a la gente que había que irse con el retiro voluntario, que esto se terminaba, que lo mejor era agarrar la indemnización e irse, y nos empezaron a ofrecer una indemnización extra, que lo llamaban una gratificación. No es fácil llegar todos los días a trabajar y saber que te están diciendo todos los días, mañana te llega el despido, pasado mañana... O esa famosa historia que nos decían, se acabó la plata, ahora les van a pagar con bonos, que los van a ir a cobrar dentro de 10 años. Creo que fue el periodo más difícil, ¿no? Ver cuando los compañeros se iban. Ver gente despedida, que seguía cuidando los bienes de los lugares donde vivía, por más de que ya había sido despedido, hay muchas. Me cuentan una historia en el ramal a Bariloche, de llegar a la estación y encontrar una estación en muy buen estado, bien cuidada, y aparecer el jefe de estación vestido con la gorra, bien prolijo, los pisos de madera como se usan en esos lugares, lustrosos, y bueno, y preguntarle, ay, ¿cómo usted quedó acá? No, yo fui despedido hace 2 años, pero yo sigo cuidando, la limpio, la protejo, toco la campana de vez en cuando, o sea, sentirse compenetrado con el lugar y seguirlo cuidando a pesar de haber estado despedido. Y la instrucción de la empresa ir y pedirle a los que habían sido despedidos que devuelvan sus herramientas. Esta experiencia me tocó vivirla en la estación de la banda. Llegamos ahí, cuando llegamos el personal en fila, con sus llaves, abriendo los cofres, vaciando los cofres, sacando su mate, su cosa, sacando un papelito donde estaba el inventario de lo que le habían dado y devolviendo todo. Parecía un ejército derrotado, rindiéndose y entregando las cosas. Y bueno, en ese mismo lugar, los mismos compañeros, para un poquito. Perdón. Un compañero le había dado un hemiplegia y pidió devolver las cosas. Medio cuerpo, sin poder caminar. Pidió que le abran el cofre, sacó sus cosas. Yo le decía, no devuelva un carajo, si te echaron a la mierda. Y él quería devolver tester, pins.
no sé. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Con el último tren cerraron 800 estaciones, convirtiendo a sus pueblos en fantasmas. 400.000 familias, más de 1.000.000 de personas fueron condenadas a emigrar. Vivo cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia lo que abordaba un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Una de las dificultades que encontré para denunciar el despojo ferroviario es que cuesta creerlo. A mí me sucedió cuando me contaban del robo de los talleres. Estamos en uno de los 5 talleres en el mundo más modernos para procesar rieles, cambios y cruces y máquinas auxiliares de vía. Los argentinos acá invertimos $250 millones. Bueno, acá el que se apiadó y le puso una chapa arriba a este tono para que la caiga las palomas no lo afecte, ¿no? Pero el óxido de la bancada indica el desprecio de los funcionarios públicos responsables de esto. El óxido de todas las bancadas. Toda la merda de paloma que hay acá es un poco la metáfora de lo que nos ha pasado. Nos han cagado, acá está bien clarito. Esto es un robo directamente a la sociedad argentina, esto es así. Esto tiene que tener mantenimiento, venir a apretar el botoncito y empezar a funcionar. Esta es una máquina muy cara y está en este estado. Como esto fue un proceso de saqueo con una fuerza de invasión, no disfrazada a lo militar como en la invasión clásica, sino de otra manera, bueno, este es el resultado del abandono. Los trabajadores en determinado día no pudieron entrar más y dejaron muchas de las cosas que estaban haciendo en el estado original. Todo está numerado. ¿Qué son los lotes? ¿Qué es esto? Claro, este es la marca del diablo, como dirían los místicos, ¿no? La marca de la bestia. Con este número, sucesivamente, se fue liquidando el patrimonio de Ferrocarriles Argentinos. Este número indica el número de lote con que sale a remate. Y el último número de ese código identificaba el estado del material. Vos comprenderás si yo el último número me indica que el material es nuevo, por ejemplo, con el número cero, y yo le ponía un 9 en vez de un 0, lo transformaba en chatarra automáticamente. Por ejemplo, se vendieron alrededor de 1.000.000 de durmientes a valores que van entre 80 centavos y $1.20, cuando el valor del durmiente estaba en el orden de los $16-17 cada uno. Estas máquinas en promedio le costaron a nosotros, a la sociedad, al Estado, $1.5 millones cada uno, y acá hay varias. Pero que las máquinas se cortaban y se vendían. Todas. Bueno, algunas se cortaban, otras hacían como que se cortaban una parte sin importancia y se llevaban la máquina completa. O sea, ahí estaba el negocio. Se han vendido, qué sé yo, máquinas tornos, buenos tornos, a 100 pesos. Vagones a 200 pesos. Vagones. Y coches de pasajeros completos a 1.000 pesos. En el ferrocarril Belgrano hicieron desaparecer en el aire 4.000 vagones. ¿Cómo desaparecieron? Claro. Es decir, no hay registro de qué pasó con los 4.000 vagones esos. Pero 20 metros por vagón son 80 kilómetros de vagones. Decime, Elio, ¿quién tasó el patrimonio de ferrocarriles? Claro, hay un organismo oficial, como era la Sindicatura de Empresas Públicas. Dado que el último balance de ferrocarriles argentinos fue en 1988, la tasación corresponde a ese año. Entonces, la suma de todos esos activos superaban los $35.000 millones de dólares. Ajá. De esa época, por supuesto. Sí.
Y décadas después de la privatización. Bueno, entonces el sí. señor Machinea, en el ¿cuándo? Gobierno de la Rúa, antes de renunciar, por supuesto, apuró los papeles, ni siquiera esperó que estuvieran listos los balances finales, y liquida Ferrocarriles Argentinos por un valor de 300 millones de dólares. ¿Cuánto recibimos por privatizar todos los ferrocarriles? Es dura la respuesta porque es nada, y muy difícil entender que por un patrimonio de más de 30.000 millones de dólares se reciba nada. Soy Jorge Rubén Contestí y me dediqué a estudiar básicamente el tema ferroviario. ¿Cuántos años pasaste en el ferrocarril? 30, 35 años, fácil. Fíjate, mirá vos si sería importante esto para que semejante instalación se haga para recibir y despachar los pasajeros que venían de todo el norte. Esa gente, hermano, cuando se privatizó el ferrocarril, cuando se decretó la anulación de los trenes de pasajeros, esa gente quedó sin nada. Pueblos enteros que no tenían pavimento, que no tenían ningún otro medio que no fuera el ferrocarril. Pero, ¿a quién se le ocurre? Únicamente a gente dañina. La infamia está en que nadie pensó en esa gente. Es la gente que vivía, la gente que laburaba, la gente que producía, los chicos que estudiaban. Fíjate el tablero de los trenes que salían de acá. Dice resistencia e intermedia, kilómetro 21 e intermedia. Laguna, es decir, que se le brindaba servicio a todo, Pino, a todo. Se pensaba en la gente. Entonces, esta belleza, esta maravilla, todo esto, que ahora está hecho, tomada. Entonces, la única explicación que a mí se me ocurre es que detrás de esto, como siempre, había un gigantesco negocio y la gente, pues, que se joda. Parece que acá van a hacer un shopping. Le han concesionado por 30 años este edificio. Patrimonio cultural es esto. Claro. Esta es la demostración cabal de que al gobierno le interesa un pito la gente del interior. Si verdaderamente hubiese algo de interés, pero no solo el gobierno, los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, ¿dónde están? ¿Quién asume la representación de la gente para que se vuelva al ferrocarril? ¿Quién lo va a hacer? No, no puede ser. Fíjate vos, esto que está acá, ¿sabe qué es? Es la imagen de la miseria de los tipos que hicieron las privatizaciones. Se necesita ser un miserable como ser humano para dejar reducido semejante obra como era esta, con un servicio como el que prestaba esto, dejarlo reducido a esta condición de tapera maloliente, sucia, derruida. Decidido no recuperar las estaciones ni reconstruir los trenes interurbanos, el gobierno Kirchner comenzó a vender los predios e instalaciones. El negocio inmobiliario acecha las 26 hectáreas del taller de Junín, así como los de Mendoza, Córdoba, Rosario, Tafí y tantos otros. El tema acá, Pino, es... en todo lugar que hay terrenos de este estado, quieren hacer siempre un negocio inmobiliario. Entonces, ¿qué corresponde para una sociedad? ¿Que haya un negocio inmobiliario o corresponde por prioridad poner una cuestión de trabajo? Aquí tendríamos 3.000 chicos trabajando y no los tendríamos en este momento en la calle. Acá la hoy tendrían un trabajo digno, para poder mantener una familia y no andar ambulando en la calle sin trabajo. Yo soy de escuela industrial. Me acuerdo que había un plan que se llamaba el Plan Dual. Nosotros en tercer año nos daban la posibilidad de hacer todas las pasantías, incluso pagas, ¿no?
el Estado nos pagaba para venir a trabajar acá y aprender lo que es ser un técnico ferroviario. Y uno tenía por venir. Este es un coche de primera con aire, se llama un coche salón, que se está restaurando para un particular. ¿Para un particular? Propietario de una estancia en San Luis que ha armado su ferrocarril propio. ¿Pero estos coches eran del Estado? ¿Cómo eran? Sí, pero se venden. Es decir que todavía el material ferroviario cualquier particular se lo puede comprar. Seguro. Si no venden a la tía porque... Acá estamos ante un coche que es Pullman con aire acondicionado y tiene ventajas... que incluso en los ómnibus nosotros diríamos coche cama. Fíjense en el espacio que hay entre asientos y la comodidad que tiene. ¿Y cuántos son los vagones así de pasajeros que están arrumbados? Calculamos unos 200 vagones que pueden ser rescatados, ¿no? En el taller de Alta Córdoba, concesionado a la Unión Ferroviaria de José Pedraza, ni con autorización de la ONAVE nos dejaron entrar. Descubrimos decenas de locomotoras diésel arrumbadas. En los depósitos del inmenso taller de Laguna Paiva, al norte de Santa Fe, concesionado a la empresa EMEPA, la situación era mucho peor. Contamos cientos de vagones y locomotoras esperando su desguace. ¿Pero cuántas máquinas hay acá, Walter? ¿Cuántas máquinas hay acá? Estos galpones tienen 200 metros. A 10 metros por máquina, se puede sacar la cuenta que fácilmente... Acá tenemos cerca de 50 máquinas y si contamos que tenemos galpones todo alrededor donde está también lleno de locomotoras en desuso, podemos sacar la cuenta de que esto es un gigantesco depósito de chatarra ferroviaria. Todo este material está acá, como decía el compañero, para ser chatarreado, para ser enviado a las acerías, donde por lo general nosotros consideramos que es un robo, porque se lleva como material de chatarra y muchas veces material estratégico. Cuando nosotros en esa época denunciábamos todas esas cosas, éramos amenazados, como y muchos compañeros que eran serenos, que nos pasaban los datos, que nos decían, mirá, entró un vagón de palanquilla de talleres nuevo y hoy se lo llevaron como chatarra. Esos serenos eran castigados, eran perseguidos. Son cientos y cientos de camiones que salían con chatarra, pero en el interior se encontraron que había todo acero que podía ser utilizado. Todo este acero, este material es del pueblo argentino. Esto es millones y millones de pesos y miles de horas hombres acumuladas, tiradas a la basura. Todo este saqueo que se cometió, que vos has mostrado, no hubiese sido posible sin la complicidad del sindicalismo, de la Unión Ferroviaria, del Partido Justicialista y las autoridades locales de ese momento, que cometieron un verdadero ferrocidio. Muchachos, ¿conocen los naranjos? El taller de los naranjos. ¡Detrás del puente! En este momento nos encontramos en un lugar próximo al taller de los naranjos, de donde ya no queda absolutamente nada. ¿Qué se fabricaba aquí? Y aquí se fabricaban rieles largos soldados. ¡Aguanta la cumbia de dinero! Para las vías de todos los ferrocarriles de todo el país. Mi nombre es Efrén Gastaminza. Hace 23 años que trabajo en el ferrocarril Belgrano, en este momento en el residual. ¿Dónde estamos aquí? Esta plataforma era el lugar donde se recibían los durmientes. Sí. Mide casi un kilómetro de largo y 70 metros de ancho. Allá más adelante, sí,
Había un galpón donde se entallaban los durmientes. Yo no veo nada acá, ni paredes veo. Absolutamente, ya no queda nada, ni el galpón, nada. ¿Y desde cuándo empezaron a robarse el galpón? Y a ver, eso ha sido lo primero que han robado. El galpón tenía chapa nueva. ¿Cuándo fue? Se me hace que los primeros meses del año pasado. ¿Y quién es el que más robaba? Sarki. Sarki. Sarki llevó dos grúas enteras. ¿Dos grúas? Sí, las dos grúas amarillas. Él ha llevado las de aquí. Las de allá y una de aquí. Porque esto tiene que haber sido un ejército para desmantelarlo. Por ejemplo, aparecían de repente camiones, vehículos de transporte pesado, se llevaban los rieles. Después también así se llevaban la maquinaria. Aquí había toda maquinaria de producción. Era toda maquinaria pesada. ¿Le venían con las cosas cuando corta así por el medio? Ah, cortaban por el medio. Con las cosas ese de fuego. Ah, de fuego. Eso cortaban así y lo cargaban con un aparato. Le cambiaban y le llevaban. Y yo he visto ahora, porque nosotros hemos salido a la calle y levantamos un par de camiones, a dónde iban, a altos hornos que están en Jujuy, a vender material que no los estaban robando ahora, sino que estaba robado, puesto en otro lugar y lo estaban trasladando. Ahí lo pescamos. Nosotros recuperamos miles de toneladas de robo en Córdoba. Caímos a una serie con una investigación del equipo nuestro. Y había, en el cálculo inicial, unas 20, 20 y pico de mil toneladas. ¿20, 20 y pico mil toneladas de 20, hierro? 20 mil toneladas. 20 millones de kilos. ¿Y de dónde venía eso? De robos de los Naranjos, probablemente, y varios lugares así, que estaban en esa acería cordobesa. Habían sido trasladados. Se necesitan muchos camiones para llevar eso, ¿eh? Centenares y centenares de camiones han ido caminando eso. Venimos detectando un robo chico y terminamos ahí. Entonces, lo pusimos ahí en el juzgado 3 Federal de Córdoba. Gente seria. Bueno, la dejaron, le dijimos, dennos el depósito a nosotros. No, porque hay que establecer qué es lo robado y qué es lo que no, a ver qué puede justificar. Hay 8.000 toneladas en este momento. Desaparecieron 15.000 toneladas. ¿Está claro? Ante tanta impunidad, la pregunta inevitable era: ¿dónde estaba la justicia? ¿Cómo pudo ser que ningún fiscal o juez federal no hubiera intervenido? Estos interrogantes se los expusimos al Auditor General de la Nación. Doctor Despuy, ¿qué auditorías y denuncias hicieron sobre el saqueo del taller Los Naranjos y tantos otros? Nosotros enviamos todos nuestros expedientes a la justicia. Lo cierto es que probablemente el vegano Cargas sea uno de los ejemplos emblemáticos de lo que ha sido este tipo de despojo. Pero no crea que solamente el vegano Cargas. Hemos enviado 27 expedientes de auditoría a una causa concreta que se encuentra en el juzgado federal, el número 6, creo. Yo querría poder presentarme al juez donde le mandé 27 informes de auditoría y decirle, ¿qué pasa con esos informes? No quiere más elementos de prueba. Visitamos al Procurador General de la Nación, doctor Esteban Rigui, jefe de los fiscales del Estado. La auditoría dice que desde el 2002 ha hecho innumerables denuncias, que las ha informado al Parlamento, al Poder Ejecutivo y también a la justicia. Sí, no conozco la causa, ni sé tampoco... No, pero digo, este es uno de los ejemplos. No, está bien, es decir, tengamos en cuenta que la justicia penal a partir de los años 90 fue diagramada y reestructurada en función de un cambio procesal por el gobierno Menem. Cuando aquel que debe investigar está contaminado por el nombramiento, es más difícil que investigue a las personas a las cuales le debe estar allí donde está sentado. Claro. Quizás era por eso que el doctor Rigui desconocía muchos de los delitos denunciados por la auditoría, como los cometidos por la Unión Ferroviaria y José Pedraza. Pero su estudio jurídico privado
lo había defendido en una de las causas penales iniciadas contra él. Pero ¿cómo explica, doctor, que las causas contra Menem, que destrozó el patrimonio público, sigan encajonadas? Destrozar el patrimonio público puede ser una política perversa que no es delito. Y esto merece sanción social en términos de que nuestra ciudadanía no vote al responsable. Porque en rigor, la perspectiva tuya tiene menos que ver conmigo de lo que podría pensarse al principio. Yo tengo más que ver con hechos de episodios de sangre que con estafas, ¿no? Entrevistamos al presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que debía controlar las concesiones ferroviarias. Nosotros todavía no hemos tenido en los 4 últimos años la posibilidad de que ningún contrato de transporte de cargas de ferroviaria ni de pasajeros ingrese al tratamiento de la Comisión Bicameral ni del Congreso. Dígame, senador, ¿y a quién acude el ciudadano? El ciudadano puede acudir a múltiples vías, pero nosotros somos los responsables en materia de preservación del patrimonio público. Las multas millonarias que las empresas debían pagar por sus incumplimientos fueron suprimidas por la Ley de Emergencia Ferroviaria dictada durante el gobierno Duhalde. Aún sigue vigente. El gobierno de Néstor Kirchner, en lugar de recuperar las empresas privatizadas y los ferrocarriles, les otorgó más beneficios impositivos. Estos ferrocarriles, que fueron destruidos conscientemente para destruir la estructuración nacional, entre todos los argentinos los vamos a poner en marcha. La promesa de reactivar Tafí Viejo y los talleres del Estado jamás se concretó. Las multinacionales, petroleras, mineras, bancos y corporaciones nunca recibieron tantos subsidios del gobierno. El modelo kirchnerista es el de la patria subsidiada. Estamos hablando de Aluar, estamos hablando de Repsol, estamos hablando de Techín, de Volkswagen, de Aceitera General Dehesa, es decir, empresas que tienen ganancias extraordinarias, y no se entiende por qué razón, además, el Estado debe concurrir a financiarle o subsidiarle las inversiones. En total, estamos hablando anualmente, para el año 2006, de 30.000 millones de pesos, lo mismo que le pagamos de una sola vez al Fondo Monetario Internacional. Anualmente, el Estado transfiere 30.000 millones de pesos a las principales empresas y negocios del país. Para el año 2008, los transportes de colectivos, ómnibus y camiones recibirán una subvención de 3.500 millones de dólares. Para los trenes metropolitanos, el subsidio será de 430 millones. Por cada boleto, el Estado pagará al concesionario $1 más un peso que paga el pasajero, son $1.30 por boleto. Triángulo. Evidentemente hay un triángulo que es sindicato, secretaría de transporte y empresas concesionarias. Creo que conforman un triángulo donde hay complicidades que saltan a la vista. O sea, una gremial que hace oído sordo a los reclamos de las bases de los trabajadores. Una secretaría de transporte que sigue otorgando subsidio, Jaime. Y una empresa como TVA, digo TVA porque es la que trabajamos, que si se revisa la historia de TVA, de tener 2 líneas de colectivo, hoy tienen un imperio económico y manejan el monopolio del transporte automotor. Los sindicatos, porque directamente no se oponen a esta política, porque hoy si los sindicatos paráramos como corresponde, lo que ya se tendría que estar pidiendo es que estas concesionarias se vayan. Vale aclarar que es la misma gremial que estuvo en los años 90, 91, apoyando el proceso privatizador. Hoy siguen siendo los mismos. ¿Quiénes son? Y son, bueno, Omar Maturano, el secretario general, Horacio Caminos.
Especial, Luna, que es secretario de Transporte Terrestre, ahora en la Secretaría de Transporte. Acá no nos olvidemos que la empresa dejó en manos de los sindicatos quién quedaba trabajando y quién se iba. O sea, el rol de defensor del dirigente gremial, en este caso directivo, agarró y se lo deja en manos de esta gente. O sea, ellos hacen de policías de la empresa, ejecutando a los compañeros. Entonces ellos hicieron todo un listado de ellos le llamaban los zurdos, porque vamos a ser clarito en esto, hay que echar todos los zurdos. Y bueno, y de esa manera se descabezaron conducciones de base de aquel momento. No, pibe, no, que hay 600 bolas ahí, te quedás calcinado, no pasen más por ahí, no hagan más eso, chicos. Aniquilados los sectores combativos, las represiones fueron reemplazadas por la corrupción de los dirigentes. Pero entonces, ¿cómo me podés explicar que sigan votando a la misma dirigencia? Te digo, es una relación perversa, ¿no es cierto? Sí, de dependencia. Sí, sí. Por la cual el tipo sabe que este señor le va a resolver por ahí un problema de comida o de laburo. Exacto. Pero no lo quiere. Sabe que es un corrupto. Sabe que es un corrupto. La gente lo tiene perfectamente indicado que es un corrupto. Claro. Pero, lamentablemente, la condición de rehén de la gente le permite pasar a otra, ¿entendés? A la denuncia frontal y todo. Claro. Y porque no tiene dónde agarrarse la gente. Exactamente, no tiene dónde agarrarse. Desde el gobierno de Menem hasta el de Kirchner, continúan los mismos concesionarios y dirigentes sindicales y la misma caja negra que distribuye los subsidios. Los concesionarios de los trenes interurbanos son Claudio Sirigliano, de TVA, transportista de las líneas de colectivos Plaza, Gabriel Romero y su empresa EMEPA. Desde el Pacto de Olivos tiene el monopolio de la concesión de la hidrovía del Río de la Plata y el Paraná. Tomó Ferrovías y es el socio local del Tren Bala. Benito Royo, con Metrovías, se quedó con los subterráneos de Buenos Aires. Robert Urquía, de Aceitera General Dehesa, obtuvo el ex ferrocarril Mitre y las líneas de carga de la región Sojera. Sergio Tasselli, hasta el 2006, mantenía la concesión de los ex ferrocarriles San Martín y Roca. ¿Quién era Tasselli? Tasselli, a decir los americanos, es lo que se denominaba un vikingo financiero, un señor que se dedicaba a comprar empresas, endeudarlas y quebrarlas. Unas 28 empresas en la provincia de Buenos Aires, entre las que se destacan Parmalat, el ferrocarril Roca, la minera de Río Turbio, entre otras, fueron empresas que fueron compradas por este grupo y vaciadas. Altos Hornos Zapla todavía está en manos de Tasselli. Miles de toneladas de locomotoras que fueron cortadas, vagones y chatarra ferroviaria fueron a parar a Altos Hornos Zapla. En el año 2006, también bajo la gestión de Kirchner, Tasselli entrega la concesión del San Martín, pero antes de eso chatarrea absolutamente toda la línea. El taller de coche de Retiro lo desarma, se lleva hasta el parabólico. ¿Y la Secretaría de Transporte? No, la Secretaría de Transporte fue cómplice. Yo siempre digo que la Secretaría de Transporte del gobierno actual ha profundizado lo peor de la época del menemismo. Por ejemplo, la Secretaría de Transporte se niega sistemáticamente a hacer los inventarios, o sea, comparar lo que tienen ahora con lo que el Estado le entregó. Y esos inventarios lo hacen los mismos concesionarios y son aprobados por la Secretaría de Transporte. Lo que viene actuando este gobierno es reforzar los subsidios, pagar más plata por inversiones que debían realizar los concesionarios y que no hicieron. Y en el caso particular de los ferrocarriles de carga, no exigir que se hagan los 500 millones de dólares que dejaron de invertir. Lo que figura como inversiones son cuestiones de mantenimiento normal
y el gobierno les ha perdonado en la renegociación toda esa falta de inversión. ¿Hay reactivación en la industria ferroviaria? No, de ninguna manera hay reactivación, porque se ha optado por importar material, vehículos de 40 años de funcionamiento, por ejemplo, de Portugal. Se acaba de hacer una operación para importar unas pequeñas locomotoras y coches de pasajeros en $30 millones. ¿Qué tal son estas máquinas? Bueno, estas son las portuguesas. Vinieron de Portugal en febrero del año pasado. Hasta ahora están andando. Lo que pasa es que, bueno, vinieron reparadas, pero acá en la Argentina no hay repuestos como para hacerlas andar. Entonces nosotros lo que hacemos es desarmar alguna otra que ya quedó como repuesto y para seguir andando las otras. ¿Quién las compró? La Secretaría de Transportes, claro. Y bueno, cada empresa agarró un lote de máquinas y se tuvo a hacer cargo. Los ferrocarriles cargueros fueron entregados a las corporaciones Techín, Urquía, Loma Negra, Camargo Correa, Macri, que asociado a José Pedraza, Rollo, el camionero Moyano y Capitales Chinos, obtuvo de Néstor Kirchner la concesión del Belgrano Cargas. Los estratégicos trenes que unen Buenos Aires con la Mesopotamia y con Mendoza fueron cedidos al grupo brasilero ALL. En el ramal importante que abarca Rosario-Puerto Belgrano, el nivel de cumplimiento fue del 1,67%. ¿De cumplimiento de qué? Cumplimiento de las obligaciones en inversión que tenía que cumplir la empresa. El 1,67%. Tenía que incorporar 44 locomotoras. El incumplimiento fue total. ¿Cuál es la conclusión? Y la conclusión es un poco, se está fomentando una cultura del incumplimiento, porque si a quien incumple se lo subsidia, de esa manera, ¿para qué va a cumplir? Corre el riesgo de perder el subsidio. Los concesionarios están liberados de todo riesgo. El gobierno paga hasta el último salario y todas las roturas y reposiciones de material. Por cuenta del Estado, reparan locomotoras, vías, obras y estaciones. Lo que vale un peso se factura varias veces más. El verdadero negocio es no cumplir con los contratos y cobrar el subsidio estatal. De cada 10 pesos que el Estado ponga en el sistema, solamente 2 van a llegar a la vía. El resto se van a perder. Explícame esto. Por ejemplo, los vehículos que reconstruyó TVA, para un ejemplo histórico, ¿no? Le costaron al Estado en el orden de $500,000 cada uno, en la época del 1-1. Y los coches efectivamente costaron 100,000. Es decir, el Estado pagó 5 veces más. Si los ferrocarriles perdían $1,000,000 por día, hoy se pagan 3 millones diarios, aunque solo funciona el 20% de los trenes que teníamos antes. El maltrato y el desamparo del pasajero se hizo norma. Las estaciones fueron convertidas en galerías comerciales. Los robos y accidentes se multiplican a diario. Cuando uno todos los días pone en riesgo su vida para transportarse a su trabajo, a la escuela, lo que está haciendo es vulnerando un derecho humano básico. Todos los transportes públicos masivos en el mundo, casi todos, están subsidiados. Debemos ser el único país que entregamos subsidio para que maltraten al pasajero. Acudimos al encuentro del Procurador del Tesoro de la Nación, que es el jefe de los abogados del Estado. Bueno, me llamo Osvaldo Guglielmino, soy el Procurador del Tesoro de la Nación. El Procurador del Tesoro de la Nación es el abogado del Presidente de la Nación. La pérdida del patrimonio ferroviario son decenas de millones de dólares. Y hay denuncias penales, muchas en estos 10 años, y la justicia no ha actuado. ¿Por qué, doctor? No tengo la menor idea. La pregunta sería, doctor, ¿quién defiende al ciudadano? Mire, tenemos que confiar en que... O mejor dicho, ¿quién defiende el patrimonio público, que es la consecuencia de generaciones de ahorro o de inversión ciudadana? Y bueno, en este caso tiene que haber un control y una sanción eficaz
a quienes hayan propiciado este latrocinio que usted me está describiendo. Los talleres ferroviarios fueron saqueados, doctor. Es horrible esto que me está contando. Y muchos de los vagones del Belgrano Carga han aparecido en los países limítrofes. Hay denuncias de todo esto. ¿Y? Es lo que... Pero se está transformando en un diálogo entre dos personas de la calle, porque... No, doctor, porque yo no tuve... usted está más anoticiado que yo de esto. Lo que usted me cuenta es tremendo. No, yo espero no producir ninguna desazón en el que vea esta afirmación a un funcionario con rango de ministro nacional como yo, que se esté asombrando de... Lo que pasa es que lo de los rieles yo no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Ante tanto despojo, quisimos saber si había procesados. Visitamos la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y conversamos con el fiscal Manuel Garrido. La función que tiene la Fiscalía es investigar y perseguir los delitos cometidos por los funcionarios públicos, particularmente apuntando a lo que tenga que ver con la corrupción. Digamos, hay una cadena de órganos de control. ¿Hay algún funcionario responsable o condenado por no haber cumplido con sus obligaciones? Responsables hay muchos, condenados ninguno. ¿Cómo es posible que el máximo responsable de esta suerte de desguace, saqueo, que es Carlos Saúl Menem, no se lo haya podido todavía condenar? Y es senador de la Nación. Mire, yo he promovido muchas causas contra el actual senador Menem. Para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Procesado por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Asociación ilícita y voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Sobreprecio en obras públicas. Ocultamiento de cuentas corrientes en el exterior. Vaciamiento del sistema ferroviario. Fraude en la venta de acciones de YPF y Entel. Operaciones de contrabando. La reconstrucción de los ferrocarriles es una urgencia económica y un cambio cultural. Después de tantos fracasos, se debe debatir un nuevo modelo que incluya a los pasajeros, trabajadores y transportistas de cargas para reconstruir el tren para todos. Un tren público, cuidado y controlado por todos y al servicio de todos. Pero más allá de todo esto, el tren no solamente cumple una función social a nivel de personas que viajan, gente que viaja, se traslada de un lado al otro, sino una función social para las pequeñas economías. Acá, si vos ves, hace años que no se carga cereal en estaciones que antes pedían continuamente vagones. Estamos avanzando por toda lo que es la pampa húmeda, zona toda rica en cereales, imagínate. Todo esto sería un negocio para el ferrocarril como empresa, y sin embargo no lo es. Hoy los trenes de carga son trenes que manejan la carga de ciertas empresas multinacionales, olvidándose incluso del pequeño productor, y del pequeño productor vive todo el campo. No tiene vagones. No hay vagones, no. Y si los pedís no te los dan. Tenemos que tener el 80% de la carga transportada por ferrocarril y el 20% por camión, no al revés como es ahora. Con este plan recuperás 32 millones de toneladas de carga y 12 millones de pasajeros interurbanos. 200 irán por Moyano, pero las cosas son así, no es que yo quiera, son así. Acá hace falta recuperar al ferrocarril. Es decir, yo anduve en estas vías a 120 kilómetros por hora. Mirá lo que es esto.
es un laberinto. Y una vía que estaba bien. Pero aparte, acá hace del año 83, 84 que no se hace renovación de vía. Es una patriada lo que nos estamos jugando. Nosotros no creemos, por ejemplo, en el tren bala, porque teóricamente está demostrado que es un tren que no sirve socialmente, es un tren de turistas, como por ejemplo el tren de las nubes. Una persona normal como nosotros, laburante, no puede acceder al tren de las nubes. Se maneja todo en precio dólares porque vienen los turistas. Y Cristina quiere poner un tren bala, mirá esto lo que es. Mirá cómo se mueve esta cotelera y van a poner un tren bala para aquí. Virou realidade, eu plantei felicidade nesse chão. Que lindo, cinco deusas encantadas nessa terra abençoada. Eu tenho orgulho de ser gavião. Amor, 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 eu vim te conhecer. Muito prazer. Para financiar el tren bala, que solo servirá a las capas pudientes de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, el gobierno endeuda al país por 30 años. 100% de financiamiento y 30 años a pagar en una obra que realmente va a cambiar el perfil de la región en forma absoluta. Con la mitad de lo que costará la obra, se pueden reconstruir a nuevo los ferrocarriles interurbanos de las provincias del país. Con 7.000 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y 11.000 kilómetros para los cargueros. El Tren para Todos operaría con 310 locomotoras nuevas y 16.000 vagones de todo tipo. El ferrocarril no tiene reemplazo. Es el único transporte que puede llegar a destino en las peores condiciones climáticas. El ferrocarril es el medio de transporte más seguro, el menos contaminante y el más económico. El ferrocarril es 8 a 10 veces más barato que el transporte automotor. Una locomotora arrastra la carga de 50 camiones o de 20 ómnibus de pasajeros. Con un barril de petróleo que seguirá subiendo, el transporte automotor es inviable. Sin reconstruir el ferrocarril, no podremos sacar ni la cosecha a puerto. No todo está perdido, aunque hay una frase, digamos, remañida, usada. El pueblo es como que siempre retoma sus cauces. Creemos que no es difícil, no es difícil. Los recursos están, recursos humanos existen, pese a toda la destrucción que se ha sufrido. Pues esas cosas producen alegría. Producen alegría llegar a destino, por ejemplo, dentro de 5 minutos, cuando se llega casi horario, cuando el pasajero está contento. Produce alegría esperar a esta señora que va a perder el tren, uno le abre la puerta y eso produce alegría. Ay, no, suba, señora, suba, sí, sí. Confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barril de 3 niños. El sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue. Pero qué lindo está quedando esto. Está quedando muy lindo porque la hemos arreglado. Esto estaba en estado de abandono. Queremos recuperar la estación, queremos que vuelva el tren nuevamente. Eso es lo que pide el pueblo de Patricio. Venga, don Pino. Acá tenemos la oficina del jefe. Si usted hoy ve todo esto acomodado, fue porque se acomodó
con la ayuda de los chicos de la escuela, pero esto estaba totalmente destruido. Acá faltaron muchísimas cosas, que gracias a la voluntad nuestra y de los vecinos del pueblo, esta oficina está como estaba antes, como la tenía el jefe de estación. ¿Cómo es esto, Cecilia, de la decisión? Y la decisión es un poco resistirse a la idea de que nos teníamos que ir, que el pueblo tenía que desaparecer, que los jóvenes nos teníamos que ir a la gran ciudad a trabajar o a lo que fuera, que, o sea, contagiar a los demás de que la idea de poder quedarse en el pueblo era posible, de que uno puede elegir dónde vivir, que yo nací acá, crecí acá, quiero que mi hijo nazca acá y crezca acá y tenga todas las posibilidades que tuve yo de vivir en un pueblo tranquilo y no en una ciudad. Y bueno, resistirnos a eso, a la desaparición, que nos estaban condenando, que empezó porque ya en los mapas casi ni figuramos, porque nos hemos achicado mucho, porque de 6.000 habitantes que éramos, quedamos 600. Entonces, bueno, eso hace todo que nos achiquemos tanto que... Y bueno, tomamos la decisión de quedarnos. Hay función. Y acá estamos, como siempre. Esta noche tenemos función, una más. Ya empezamos jugando y ya tenemos más de 150. ¿150 funciones? Lo hacemos acá en Patricio, lo hacemos en los pueblos de los alrededores donde nos invitan. Porque todo el pueblo que ha perdido el tren se ve identificado en esta obra. ¿De dónde es la obra? La obra es de Patricio, se ha sido hecha por todos los vecinos, con los recuerdos, las cartas, las fotografías. Y ahí en la obra está eso, la esperanza, el espíritu de resistencia. La idea es que vuelva el tren. Trenes volverán, como vuelven los días, los meses, las estaciones. Los trenes volverán para seguir uniendo pueblos, regiones y ciudades. Los trenes volverán, como van y vuelven los pasajeros, las cargas y mensajes. Trenes volverán con la misma regularidad de los que trabajan, los que estudian, los que viajan. Los trenes volverán simplemente por el placer de viajar. Como el agua, la luz o el amor, no es posible vivir sin ellos.